¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes. Y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Hoy juega Millonarios, se mide ante el Junior de Barranquilla. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente 3 puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Este es el equipo de los locales. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganme en casa, 1, 2, 3. ¡Nos ponemos las pilas! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Gran pase puede ser! ¡Se viene el disparo! ¡Se viene! ¡Qué bombazo acaba de clavar este chico! ¡Un zapatazo! Teníamos entendido que le pegaba con mucha fuerza y de muy lejos, pero ¡qué pedazo de gol que marcó! Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota. Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario. No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se le fue la bocha. Herrera. Va a tirar la pelota para afuera. Ahí tiene uno al lado. Enorme la recuperación del balón. Atento con el pase, bueno. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que lo puso en ventaja. Yo no sé si era la mejor o no opción que tenía, pero le pega fuerte a la izquierda del arquero. A ver lo que pasaba y vaya sorpresa, ¿eh? Corner al corazón del área. Gran volea si lo clavaba en la tapa de Diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. David Silva. Larry Vázquez. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ahí lo tiene, un espectáculo, mueve la pelota de un lado a otro. Es que está meciendo el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Un gol que no sube al marcador. Mirar todo cómo se giraron a ver si el Lineman había levantado la bandera. Una vez más vemos fuera de juego. Buen programa además. Sí, señor. Espectacular. Herrera. Vaca. ¿Será que se viene el gol ahora?
jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Silva. Esto puede terminar en gol. Pelota que va larga. Decide reventar la pelota. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Cuidado que puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Martínez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota es buena, cuidado. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ojo con este pase y ahora... Sin duda alguna, esto es falta. ¿Y si llega a pegarle a alguien? ¿Y si roza un contrario o le pega a un compañero? Hay que pegarle sin tener confianza. ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. ¡Uy, uy, uy! Lo cerquita que ha estado de marcar con esa falta. Fíjate qué cerquita que ha pasado esa pelota del arco, que la hinchada ya estaba gritando el gol. Sobre esto es tiro libre. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Sin problemas, el balón por el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Deiber Caicedo. Vaca. Cuidado con esto y puede ser. Perdieron la pelota. Daniel Cataño. Se viene bien pegadito a la raya. Desde ahí el centro. Rechaza de puños el arquero. Ya está en posición para meter el centro. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Vaca. Ahí va la pelota en el área. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Necesita cruzar la pelota. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Se abre camino sin problemas. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Regalado el balón. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Herrera. Daniel Cataño. Se asoman y la ve clara. Llega y se queda con la pelota. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol de Millonarios! ¡Gol! ¡Definición! La definición fue perfecta, pero llegar al gol fue extraordinario. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y la pizarra por ahora 1-1.
Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se le están prestando todo. Esto puede terminar en gol. Y con elegancia revienta la pelota. Martínez. Herrera. Vaca. Sigue sin parar, gana terreno. Han fallado lo que era la ventaja. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahora se viene un saque de meta. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. La verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque, ¿eh? La verdad que la pidió, la corrió, la tuvo, la cedió. Ya vendrán los goles, porque las mejores jugadas se convierten en goles. Vaca. Carlos Vaca. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Y ahora pega en el palo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Larry Vázquez. David Silva. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. A ver si decide mandarla al área. Ha conseguido despejar la pelota. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. González. Vaca. Y continúa por el costado. Luis González. Los invito a ponerse de pie, vaya, 1-1, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como pocos. Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco, Mario, había mucho rival enfrente. Sí, se está defendiendo muy bien el equipo contrario, tiene demasiados hombres cerca del área y por eso me parece que es imposible marcar. Un partido para vivir de pie, aún no se define. Vaca. Llega cortando bien y recupera. Oportuna intervención levantando el balón. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. Podría quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Pereira. Se va a escapar por la línea de cal. Trabajo defensivo. Se termina el partido con todo igualado. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal.